Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la salina más grande del mundo. Se ubica en México. México es productor, proveedor y exportador de sal con los más altos estándares de calidad. La empresa paraestatal exportadora de sal SADCB, localizada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, México, se creó en el año de 1954 como resultado de una concesión de explotación minera que otorgó el gobierno federal. El objeto social de esta empresa es la producción y exportación de sal marina que se obtiene mediante el proceso de evaporación solar del agua de mar. Originalmente, sus actividades se contemplaban en un área de 89 kilómetros cuadrados, en las que anualmente se producían 80.000 toneladas de sal. Conforme fue aumentando la demanda del producto, la empresa aumentó su capacidad operativa y actualmente cuenta con 281 kilómetros cuadrados de vasos de evaporación o áreas de concentración, 30 kilómetros cuadrados de vasos de cristalización en los terrenos bajos adyacentes a las lagunas Ojo de Liebre y Guerrero Negro. De acuerdo con la información publicada en la página de internet de la empresa, en el periodo de 1973 a 1976, tuvieron verificativo una serie de acciones que dieron como resultado la venta de las acciones de esta empresa a la Comisión de Fomento Minero, hecho que la convirtió en una empresa de participación estatal mayoritaria. En 1976, la empresa exportadora de sal, SADCB, modificó sus estatutos para permitir que la empresa japonesa Mitsubishi participara en la sociedad con el 49% de las acciones, mientras que el gobierno federal quedó como socio mayoritario. Actualmente, la producción de la salina asciende a más de 8 millones de toneladas de sal y esta se exporta a Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Japón. Este último país por sí solo representa más del 50% del mercado de la empresa. Las ventas de la salinera asciende a más de 70 millones de dólares anuales. En el año 2005, el ahora expresidente Vicente Fox tenía la intención de vender la empresa exportadora de sal SADCB, porque en opinión del secretario de Economía, el gobierno federal tenía proyectado egresos por más de 890 millones de pesos, de los cuales 801.6 millones se asignaron a gasto corriente y de estos 297 correspondían a servicios personales, según era lo que ellos decían. En resumen, el gobierno de Vicente Fox comentaba que resultaba muy costoso llevar a cabo el funcionamiento de la empresa exportadora de sal, por eso era necesario venderla, pero no lo logró. México se encuentra clasificado entre los primeros 10 productores de sal a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de esta producción proviene de la salinera de Guerrero Negro. De igual forma, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a exportación de sal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Guerrero Negro este fin de semana a la empresa exportadora de sal, donde mencionó que la empresa paraestatal exportadora de sal, SADCB, está limpiando de corrupción para hacerla más rentable en beneficio de los trabajadores y del municipio de Mulegé, en Baja California Sur, México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que esta empresa es uno de los principales productores y proveedores de sal en nuestro país para la industria del cloro en la cuenca del Pacífico. Esta empresa de sal
Participa también en los mercados de sal de deshielo de las grandes carreteras, los suavizadores de agua y la industria alimenticia de Estados Unidos. La exportadora sigue funcionando en Guerrero Negro, Baja California Sur, hoy considerada la salina más grande del mundo, con una capacidad de producción por encima de 8 millones de toneladas anuales de sal. Opera también las instalaciones de carga de barcos en la isla de Cedros, Baja California, con capacidad para recibir y cargar barcos de hasta 180 mil toneladas. La misión de la empresa exportadora de sal es ser el actor económico fundamental para la industria de la región Asia-Pacífico y costa este de Norteamérica, al proveer sal con calidad, precio y oportunidad, sustentando en la dedicación de su gente, la igualdad de oportunidades y el compromiso con su comunidad y el medio ambiente. El presidente de México se mantendrá muy cerca de esta empresa que le pertenece al pueblo de México, ya que sus ganancias ayudan al beneficio del desarrollo social del país, y por esto mismo, tiene que manejarse sin corrupción. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan de esta gran empresa de sal, con la salina más grande del mundo, que tal vez no conocíamos porque antes, con otros gobiernos, no nos decían nada al respecto? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.